Como puedes ver, hay un peluche de Bowser sentado en la parte trasera de esta máquina de garra del juego Super Mario. Veamos si podemos ganarlo hoy con solo 15 dólares. Aquí vamos. En el video de hoy tenemos tres objetivos principales. El objetivo número uno es que necesitamos ganar a Bowser. El objetivo número dos es que necesitamos ganar este bloque de signo de interrogación misterioso y el tercer objetivo es que debemos tratar de ganar todos los peluches de Super Mario que se encuentran dentro de esta máquina. Quiero decir, tenemos un montón, está Toad, Luigi, hay un montón de peluches de Super Mario aquí que vamos a tener que conseguir. Comencemos con este peluche de aquí. Bien, vamos de nuevo por este SH Yegai. Vamos SH Yegai. Aquí vamos. Primera victoria del día hasta ahora. Pero vamos a tener que ganar muchos peluches si queremos alcanzar uno de nuestros objetivos, lo que honestamente va a ser un poco difícil. Vamos por este pequeño Goomba de aquí. Oh, vamos, espera, simplemente salió volando. Consigue un buen giro en la garra. Oh, eso es difícil. ¿Fue ese el mejor comienzo para un video de todos los tiempos? Definitivamente no. Pero bueno, prefiero llevarme un peluche a no tener ninguno. Escúchenme chicos. Tenemos muchos peluches para ganar a partir de aquí, por lo que será mucho trabajo y, sinceramente, tendremos que obtener algunas rachas locas de victoria si queremos lograr esto. Vamos Goomba. ¿Me estás tomando el pelo? Vamos a intentarlo una vez más con este peluche Goomba y si no podemos conseguirlo, tendremos que seguir adelante y conseguirlo más tarde. Muy bien, vamos de nuevo por el Goomba. Nada, está bien, sigamos adelante. Estoy pensando en ir por Toad ahora. Muy bien, vamos a por Toad, que está aquí mismo. Eso podría ser bueno. Vamos. ¿En serio? Vamos aquí mismo. Tal vez podamos atraparlo. Aquí vamos. Básicamente lo atrapamos por el brazo. Saquemos algunos de los peluches que ganamos hasta ahora, solo hemos ganado dos, así que todavía tenemos que acelerar el ritmo porque si solo estamos ganando un peluche por cada dólar que gastamos, son solo 15 peluches y yo estoy bastante seguro de que hay mucho más que solo 15 en esta máquina. Lo único que me preocupa aquí, chicos, es que Bowser es súper enorme. Quiero decir, mira qué tan grande es Bowser en comparación con todos estos otros peluches y mira qué tan grande es Bowser en comparación con la garra. Va a ser un pequeño desafío. No voy a mentir. Y eso es algo que me preocupa mucho. Vamos PHs. ¿Estás bromeando? Chicos, dejen un comentario abajo en la sección de comentarios si ya vieron la nueva película de Super Mario. Sinceramente, no la vi una vez, sino dos veces. Era realmente buena y miren a PHs. Está literalmente sentada sobre su cabeza. Está bien, eso debería ser una victoria fácil. Vamos por Mario que está en la parte de atrás. Mario, vamos. Oh, Dios mío, ambos están allí. Hasta ahora, no nos estamos acercando al nivel de impulso que voy a necesitar para poder completar los desafíos de hoy. Así que, sinceramente, me estoy preocupando un poco en este momento. Aún estamos al principio de este video, pero aún así, chicos, todavía me preocupa el progreso que hemos hecho hasta ahora. Sinceramente, no hemos avanzado tanto. Voy a ir por un Donkey Kong en la parte de atrás aquí. Vamos, Donkey Kong. Aquí vamos. Vamos. Dios mío, están todos ahí. Tenemos a Luigi. Oh, Dios mío, ahí vamos. Mira, esto es de lo que estoy hablando, chicos, vamos a por la bomba pequeña de aquí. Aquí vamos. Espera. Ahí, no. Oh, Dios mío. Bien, literalmente justo después de una increíble racha de victorias que obtuvimos antes, las cosas están volviendo a ser como antes. Vamos, vamos, vamos aquí. Vamos. No estamos consiguiendo nada. Estoy súper agradecido por esa increíble racha de victorias que obtuvimos antes, pero parece que las cosas ya están volviendo a ser como eran antes. Las cosas en realidad están bastante mal en este momento. Como que vamos a necesitar más rachas de victorias como esta anterior si queremos esperar completar todos nuestros objetivos, pero realmente no parece que las tendremos. Fue una situación increíble la que estuvimos antes y todos estos peluches de aquí están agrupados. Tal vez vayamos por uno de estos Yoshi aquí atrás. Vamos por un Yoshi amarillo. Yoshi. Vamos. Mira. Vale, acabamos de mover a Yoshi. Aquí vamos. Vamos. Vamos, Yoshi. Ahí vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me recuerda al escenario de la otra racha de victorias que tuvimos. Vamos por otro Yoshi. Escúchame. Vamos a buscar otro de estos Yoshi. Ese debería estar bien. Súbelos. Vamos, tíralos, tíralos. Dios mío, están atascados.
Vamos, Yoshis. Oh, están todos atascados. Todos pegados uno encima del otro. Eso no es bueno. No, y están demasiado altos para que yo use mi herramienta. Están atascados demasiado alto. Justo cuando pensaba que las cosas iban a empezar a ir a mi manera otra vez, básicamente hizo un giro completo de 180 y ahora las cosas están tan mal, si no peor, que antes. Bien, movamos a Yoshi. Oh, está bien, vamos. ¿Sabes qué? Nos quedan un par de intentos más, pero lo intentaré y veré si puedo usar mi herramienta especial para sacar a estos muchachos. No sé si es posible, pero vamos a averiguar y mira. Dios mío, ¿estás bromeando? Sí, y más en la pila. Dios mío, ¿podemos sacar a Mario? Vamos, Mario. Oh, Mario, esto no es bueno, chicos. Sabes, si estuvieran cayendo, estaría extasiado ahora mismo, pero esto no es bueno. No sé si podré lograr esto con mi herramienta especial, pero una cosa que puedo decirles es que definitivamente tendré que bajar la cámara para esto. Vamos, ¿sabes qué? Realmente se están moviendo. ¡Ay, no puede ser! Estamos muy cerca. Ahí vamos. Y si solo golpeo el costado del vidrio, creo que si dejo caer la garra, debería poder sacar a estos tipos. Juro que si somos capaces de sacar esto adelante, chicos, y obtener todos estos peluches que originalmente se nos atascaron, sería un gran trabajo. Bueno, veamos aquí. Eso es, muy bien. Entonces tenemos a los dos, ahora parece que Bowser ya quiere entrar y tenemos a ese Yoshi verde justo ahí. Sigamos con esto. ¿Podemos conseguir Donkey Kong aquí mismo? No, está bien, pero ese Yoshi verde tiene tantas ganas de caerse que no sé si quiero ir por él ahora mismo. Vamos por Donkey Kong. Vamos, Donkey Kong, hermano, es posible que necesitemos una pequeña victoria loca más como esa para lograr esto, pero en este momento estamos haciendo un tiempo impecable. Honestamente, chicos, no tenía idea de si iba a poder despegar esos peluches o no, pero pudimos obtener un montón de victorias. Con eso, creo que despegamos 4 peluches de la máquina y las cosas realmente están cambiando de nuevo. Quiero decir que no podría estar más feliz. No podría estar más feliz. Hagamos un poco de, ¿ves? O, podríamos conseguir a Luigi. De acuerdo, lo descubrimos, consigamos a Luigi ahora. Ese es un agarre sólido para Luigi. No te quedes atascado. No te quedes atascado, vamos, Luigi, ahí vamos. Está bien, veamos si podemos conseguir este Trupa Koopa. Está bien, eso se ve bien. Sosténlo. Sosténlo, ahí vamos. Otra victoria que casi derriba a Yoshi, eso hubiera sido emocionante. Veamos si podemos sacar Donkey Kong aquí por la etiqueta. Vamos, Donkey Kong. Ahí vamos por la etiqueta. Oh, está atrapado aquí, está atrapado en la zona prohibida. Oh, Dios mío. Vamos, sí. Simplemente lo volteó. ¿Me estás tomando el pelo? Está bien, pero mira eso. 2 peluches. No está mal, no está nada mal. Mira este montón de peluches de Nintendo que tenemos ahí. Es una locura. Vamos, Donkey Kong. Aquí vamos, muy bien. Mira eso, estamos sacando muchos peluches. ¿Sabes qué? Vamos directo por este. Horrible. Veamos si podemos tratar de sacar el signo de interrogación ahora mismo porque está bastante accesible. Vamos otra vez. Ahí vamos. Ese es el tirón perfecto. Lo dejó caer. Eso va a ser un poco difícil porque es casi un poco más grande que esta garra. Aquí. No, pero esto va a ser más difícil de lo que esperaba. Tal vez si movemos este Yoshi azul aquí, tal vez eso ayude, tal vez. No, eso hizo literalmente nada. Solo un pequeño recuento de dinero para ustedes. Actualmente solo nos quedan 5 dólares, por lo que estamos muy cerca en este momento y realmente vamos a necesitar comenzar a obtener el resto de estas victorias de la máquina de garras porque no nos queda tanto dinero. Así que tenemos 5 intentos, 5 por 4 es 20, por lo que necesitaríamos obtener un poco menos de 2 victorias por cada dólar que gastamos. Así que vamos, ahí vamos. Parece que, oh, no esto otra vez, no necesitamos esto ahora. No necesitamos que las cosas se atasquen así. Oh, vamos, aquí vamos, está bien, veamos si podemos conseguir el verde de alguna manera. Aquí vamos, también tenemos el verde, vamos, este bloque de signos de interrogación está siendo muy difícil de sacar. ¿Sabes qué? Tal vez podríamos intentar tomarlo de su etiqueta. Vamos.
¡Ah, ahí vamos! ¡Oh, eso podría ser genial! ¡Oh, Dios mío, es la misma historia una y otra vez con este peluche! ¡Justo ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Vamos a intentarlo una vez para conseguir estos peluches de aquí. Nada, está bien, muchachos, honestamente, estoy enloqueciendo en este momento. ¿Lo ven? ¿Qué estoy haciendo? Esto no se ve muy bien en este momento, chicos. Solo me quedan $2. No hemos conseguido un solo objetivo. Me estoy preocupando mucho. No creo que podamos lograr esto. Así que voy a poner mis últimos $2 y esto es lo que estoy pensando. Obviamente, probablemente no podamos ganar todos los peluches, pero obtuvimos una buena cantidad. Esto es lo que estoy pensando. Intentaremos obtener a Bowser y luego iremos por este bloque de signo de interrogación. Lo voy a intentar una vez por la etiqueta. La etiqueta parece prometedora donde está. Vamos a ver. Creo que perdí la oportunidad. Espera un minuto. Espera un minuto. Oh, intentemos una vez más con la etiqueta aquí. Oh, ¿sabes qué? Ya no. Está bien, no importa. Iremos por Bowser, iremos por Bowser. Vamos por él. Oh, Dios, intentémoslo de nuevo. Vamos, vamos. No se mueve nada. Es extremadamente denso y, sinceramente, no hay nada que tomar con esta garra, además de su cabeza y tal vez uno de sus brazos. Así que, o no, o, espera, eso podría ser bueno. Tal vez vayamos por su brazo aquí mismo. Sin embargo, nos estamos quedando sin jugadas, así que vamos a tener que lograrlo esto, quizás por aquí. No, estamos arruinando a Bowser ahora mismo. Consigamos a Bowser, lo tomaré por la cabeza. No, tal vez deberíamos ir por el bloque de signo de interrogación aquí mismo. Vamos, por la etiqueta. Este es nuestro último intento aquí, chicos. Podemos elegir el bloque de signos de interrogación o Bowser. En este momento, ninguno de ellos parece estar en buenos lugares. Estoy pensando que iremos por el bloque de signos de interrogación. A ver si lo podemos conseguir por la etiqueta. Tengo que alinear esto perfectamente y honestamente esperar un milagro. Veamos aquí mismo por la etiqueta. Pero todo bien, chicos. Conseguimos un montón de peluches de Super Mario, pero lamentablemente no fallamos en uno, sino en todos nuestros objetivos. Esto va a terminar el video de hoy, chicos, y los veremos la próxima vez.